Hola, buenas a todos, soy NeoGame76 y os traigo el capítulo 57 de la serie NeoTriCraft 3.0. Saludos a Miguel Rubén, a todos los fans del canal, muchas gracias por ver mis vídeos. Y bueno, hoy estamos en el capítulo 57, como habréis visto un vídeo así en anterior, ¿vale? Así en cámara rápida. Y ya, pues nada, enseñaros un poco los crafteos que hice la otra vez, que no os enseñé, de cómo hice las plataformas para poder estabilizar los nodos, ¿vale? Que es esto de aquí. A ver, cómo hice esto y esto en la infusión arcana, ¿vale? Y cómo pues lo cogía todo, el golem y todo. Luego también, nada, me he hecho estas cabecitas que me siguen a todos los lados, ¿veis? Ya lo enseñaré en el próximo, en un capítulo que haga de Zongra, ¿vale? Y bueno, hoy nos vamos a centrar en otro sitio, ¿vale? He estado averiguando el cómo crear una plantita que, o sea, un árbol que me pedía Siken para el Witchery, ¿vale? Yo le di aquí, le di un clic y me dijo esto: el mutrato, si coges una Silver Witch y una Common Bit Pollen, te da un Common Alder Sapling, ¿vale? Esto del Common Bit Pollen, la verdad, no tengo ni puta idea de dónde se consigue, ¿vale? Yo creo que lo consiguen las abejas, ¿vale? Haciendo la poli... A ver si me sale. Polinización, creo que lo he dicho bien. Crean estas cosas, ¿vale? Creo, porque yo tengo en el sistema, pero claro, en el sistema me han venido de las Ender Quarry y no sé de dónde las han sacado, la verdad. Entonces no tengo ni idea, tampoco he averiguado mucho por ahí, pues si había algún sitio, una forma de averiguarlo. Entonces, pues no quiero dar mucha la paliza, yo voy a seguir haciendo, ¿vale? Yo lo que sí que he hecho es que cuando le di aquí, ¿vale? Me dijo esto, ¿vale? Pero, perdón. Yo esta Common Beast Pollen no la tenía, entonces yo le di aquí un clic y me dijo que mezclando una Silver Witch Sapling y una Apple Watt Pollen me da una Common Beast Sapling, ¿vale? Pues eso es lo que hice. Mezclé esta y esta y me dio este árbol. También he estado haciendo la estructura ya de las abejas, de la zona de las abejas, porque claro, yo necesitaba hacer una estructura ya urgentemente fuera de cámara, porque si no sé, os doy mucho la paliza con eso y pues a veces pues me sabe mal. Que os comáis tanta paliza de que hago esos crafteos y todas esas cosas. Entonces pues prefiero hacerlo yo fuera de cámara un poco y luego lo enseño lo que he hecho y ya está. Entonces tengo ya cosas preparadas, tengo ya las abejas haciendo cosas, ¿vale? Aquí tengo toda la zona. Estas son los apario apiario, ¿vale? O apiari, como se diga. Manuales, que son estos. A ver, me ha dado otra de estas. Vale, entonces nosotros pues lo que vamos haciendo es haciendo mezclas de avispas o abejas, como las queréis llamar, ¿vale? Entonces aquí creo que tengo estas dos. Que por ahora. Vale, esta necesita frío. O sea que esta la vamos a quitar de aquí. Porque estas dos necesitan frío. Si las ponemos aquí, las ponemos aquí. Vale, de puta madre. Es mejor las máquinas. Estas son máquinas automáticas, ¿vale? Es lo mismo que esto, pero automático. Mira, a ver cómo sale, ¿ves? ¿Habéis visto cómo sale? ¿Vale? Esto es upgrade, ¿vale? Que tiene esta máquina. Lo que hace es... ¿cómo se dice? Joder, que se me olvida el nombre. Cada abeja, ¿vale? Aparece en un bioma distinto. El desierto, la nieve, ¿vale? Esas abejas están especializadas en esas zonas. Entonces, si yo estoy en un terreno cálido donde hace calor, no puedo meter una avispa, o sea, una abeja de frío, porque no funcionaría y no me daría. Que es lo que me estaba pasando aquí, ¿vale? Que me pedía que era frío, ¿vale? Ahí lo dice, tiene que estar a 18 grados. Supuestamente, ahí veis. Aunque supuestamente funciona, porque me daría un error, pero no me lo estaba dando. Entonces, esto no me va. Se voy a poner a este. Este tiene dos. A ver si va más rápido. Y claro, no iba a funcionar. Entonces, yo he preferido pues crear estas máquinas que se las vi al Dark Wolf en un vídeo. Yo no las conocía, fue porque los vi de él. Me gustaron y me dije, pues yo me voy a hacer unas también. Y le vamos a meter caña. Entonces, estas máquinas pues tienen estos upgrades, ¿vale? Aquí Life Upgrade, Tenor Life no sé qué. O sea, aquí tiene Automation Upgrade. Y esta es Live Span Upgrade. No sé cuál es de todas las que digo, que lo que hace es adaptarlas al bioma en el que estamos, ¿vale? Creo que es eso lo que quiere decir. Entonces, si esta es de nieve y yo meto aquí dos de nieve, pues esta máquina, si le pongo los upgrades, va a adaptar el clima de lo que necesita a la nieve, ¿vale? Supuestamente, creo yo.
No lo sé seguro. Luego hay una que creo que necesita agua. No sé cuál es. Esta creo que no es. Habrá alguna que necesita agua. No sé si es esta. Water. Flower. No lo sé. Sé que hay una que necesita agua. No sé si será esta. Y habría que poner un charquito de agua detrás para que fuera compatible y no sufriera esto. Esto va un poco lento, la verdad. Es que no me deja darle. No tengo un break. No, no me deja poner más, ¿vale? A lo mejor del amarillo sí que me deja poner, que se llama upgrade. Vale. A ver. Upgrade. Del amarillo tengo uno aquí. Y a ver, vamos a probar si me deja ponérselo. No lo sé, voy a probar. No. Y tampoco. Vale, no me deja. A ver, de aquí necesito. Vale. Necesito. Espérate. Vale. Es que esto se ha ido. Vale. ¿Qué más ha ido? Aquí me falta. El. Tengo de estos uno. Este es el upgrade. Este sí que le podemos poner más. Vamos a poner más. Ahí está. No sé qué hará. Solo se permite el 4. No me deja poner aquí nada. Vale. De este le vamos a poner 1. Y así en esto, pues nada. Y nada, esto pues nada. Necesita energía, que está jodada, ¿vale? Ahí le he puesto árboles porque creo que. No sé si sean estos árboles o otros. Los van a ir cambiando con el tiempo. Supuestamente. Y los van a poner. Polinizar, ¿vale? Y irán cambiando y saldrá una nueva especie, supuestamente, ¿vale? De árbol. Creo. Este de aquí está cambiando las hojas, como podéis ver. Resur Leaves, Silver Wood Leaves, ¿vale? Este creo que es uno de ellos ya, porque están cambiando las hojas de color. No estoy seguro, pero está cambiando de color, sí. Este no. Este es el árbol que os decía que he hecho, que supuestamente es este, ¿vale? Supuestamente, no lo sé. Lo que voy a hacer es crear más maquinitas de estas, porque me molan un mogollón, porque son automáticas y no me tengo que comer la cabeza. Mira, mira, es que luego ya va todo lijado. Pero no sé si consume. Ah, sí, consume una mierda de estas. Entonces, si yo. A ver, este es el de B. Vale, estos son analizadores, ¿vale? Este es el analizador de las abejas y este es el analizador de los árboles, ¿vale? Entonces, si yo le doy aquí, cojo una abejita de estas, la meto aquí. Me consume esto, que es como gota de miel, ¿vale? Y ahí me dice, pues esto, forest. Este es de especie forest, ¿vale? Eso, pues no sé qué. Esto debería estar en español, no sé por qué está en inglés, la verdad. Efecto none. El 2, pues ya te dice más cosas. Es genera home and bot. Que es, pues eso, el pole. Y ya está. Pues esto, no sé ahora si se lo puedo poner aquí. Sí, mira, ha puesto más. De lujo. Este va hecho ya 16. La voy a analizar también para que siga haciendo, porque está haciendo más. ¿Ves? Esta ya me dice me ha dado de por no sé qué, eso que 2 por no sé qué. Territorio 6 por 9 por 6 por 9. No sé qué. Esto también genera lo mismo. Vale, hay de muchas especies, ¿vale? Ahora lo veréis que tengo unas cuantas. Ahora veis la zona de abajo, que la tengo toda preparada y bonita y muy bien hecha. Lo que voy a hacer es hacer más automáticas de estas, porque me molan más, porque con los upgrades no me tengo que comer mucho la cabeza con las tonterías. Y tengo que mirar cuáles son las que cogen agua, que no sé si son estas o son otras. Entonces, la zona de abajo la tengo aquí, mira, veis, tengo aquí esta zona bien amplia. Aquí está el cable que os decía, este, ya lo veis, el que está dando de corriente. Me ha tocado poner aquí arriba otro. Esto es el mutagen producer, ¿vale? Que lo que hace con Yellowbeam crear mutagen, que el mutagen se mete aquí dentro y con esto hago las mutaciones de los árboles, ¿vale? Que es lo que os he explicado antes. Entonces, a ver, no, necesito. Esto es un cofre para las avispas o las abejas y esto es un cofre para árboles, ¿vale? Entonces, supuestamente yo con uno de estos y a ver, lo voy a enseñar para que lo veáis, ¿vale? Este es el sapling, ¿vale? El alder sapling, ¿vale? Claro, yo necesitaba crear esto, que es el common beast pollen. Entonces, si yo le doy aquí, me dice, con un silver beast sapling y una apple oat pollen, haced, anda, que nombre, pollen, haces una common beast sapling, ¿vale? Que es supuestamente la que está, el árbol que está arriba, ¿vale? Entonces, yo ahora busco aquí una
Apple no sé qué, que es esta de aquí. Esto lo vamos a dejar aquí. Esto también, esto también. Esto no, que no lo llevo. Esto no, que no aquí. Y esto aquí. Entonces yo cojo el arbolito, que es este, ¿vale? Siempre hay que identificarlos con la máquina, ¿vale? El árbol es... O sea, esto se hace con esto y el otro se hace con... No, el árbol es con esto, leche. El árbol es este. Y creo que también coge esto, ¿vale? Si metemos esto también lo analiza, ¿vale? ¿Veis? Este dice que te da manzana. ¿Vale? Entonces, esta máquina vale para los dos. Entonces cogemos esto. Cogemos esto y nos dice esto, ¿vale? Que podemos crear una Silverlin sapling, una White William sapling y una Common Bee sapling. Que a mí la que me interesa es la Common Bee sapling. Entonces yo le doy, automáticamente genera ese árbol. Supuestamente, claro. Aquí está. Se me ha ido el sistema porque está configurado para que se vaya el sistema y está aquí. Entonces, este, vamos a hacer otro. Espérate, vamos a hacer una cosa. Voy a coger de esto y voy a poner este árbol. Cerca de las máquinas automáticas. A ver si estas sí que lo hacen. Vamos a ponerlo aquí en el medio. A ver si estas plantas. No sé qué se pasa. Que raya un poco y no sale. Ahora vamos a darle un poco de caña. A ver si crece. Ahí está. Y ahora que las estas que están haciendo la polinización por aquí, a ver si le dan y hace que esto se haga algo. No lo sé, no tengo ni puta idea. Pero algo harán. Está todo el rato que está creando lo mismo, ¿no? Esto también. Pues mira, me crean esto, que es lo que me interesa. Este ya me ha creado 8, que no viene de lujo, porque necesito para esta maquinita que consume esto y nos crea la gotita esta, ¿vale? La tontería esta no lo crea esta máquina, que es la centrifugadora, ¿vale? Nos da eso y a veces nos da otra cosa. A veces, no siempre. A ver, ahora me ha dado eso, que no sé para qué sirve. ¿Ves? Ahí ya está. Le damos a la cita. Claro está. Entonces, ¿qué vamos a hacer más? A ver, esta máquina no sé ya para qué sirve. Las tengo que investigar un poco. El carpenter sí, porque sepa qué es, porque se hacen crafteos. Pues me lo he traído aquí, porque como está la zona esta, pues he preferido ponerlo aquí todo. ¿Qué iba a hacer yo? Entonces. Ah, claro, que aquí falta esto. No lo he puesto, leche. Aquí iba un cable. No se lo he puesto. Es este. Este aquí. Ahí, que queda macho. Nada, esto es el Imperial Block, ¿vale? El Imperial Block es, está metido con el Chisel, ¿vale? El Chisel. Cogéis el Imperial Block, no sé si hay aquí. Vale, mirad. Yo cojo el Chisel, meto el Imperial Block, ¿veis? Y me da todas estas formas, ¿vale? Yo cogí este, este y este. Que es como está decorado, pues la zona. Vale, una chorrada. Vale, una chorrada, no vale nada. Esto creo que es stone, ¿vale? Que la he modificado con el chisel y la he cogido así. O sea que no tiene mucha complicación. Y bueno, esto es un sistema que me he hecho aparte del otro, ¿vale? Y lo que he hecho es traerme todo lo que tenga que ver con las abejas y todo aquí al sistema este, ¿vale? Entonces las tengo todas aquí. Luego tengo aquí esta otra que hay aquí, otra maquinita de estas raras, que es para conseguir el ADN de las abejas, me parece. No sé cómo funciona. Vale. Sé que se mete mierda de esta aquí. Esto se llamaba Genetic Lab. Wow. Lab. Vale, si lo puedo craftear. Vamos a craftear. Sí. Joder. Consume diamante, ¿sabes? Cágate. No me había dado cuenta que consume diamante. A ver, aquí quedan pocos. Vamos a meterle aquí. Esto, la verdad, no sé mucho para qué sirve. Pero lo vamos a probar. Ahí dice que puedo meter una abeja o un árbol, ¿no? A ver. No. Aquí no hay árboles. Están aquí. A ver, uno que tenga mucho. Pues este mismo. A ver qué pasa. No, no lo he probado nunca. Voy a probar a ver si lo coge. Ah, pues sí. ¿Y esto qué genera? ¿Un líquido o algo? Tenía extracto. Tachan. Pues ya tengo aquí el DNA de ese árbol. Que me imagino que hay unas cosas que... Esto es del Gendustri. Que el Gendustri tiene un montón de cosas. Que esto de aquí... necesitamos... Vale, Protein Liquider. Esta. Genetic Transporter. Creo que esta va a funcionar con esta de aquí. Vale. Los chips.
Yo os recomiendo, esto no lo hagáis, ¿vale? Porque yo los he hecho y te dan un error, ¿vale? Lo he probado, he hecho esto, ¿vale? Y aquí sale un número raro, en la parte de la derecha, donde pone 31, sale dos puntos no sé qué, y no es compatible, ¿vale? Ahora lo veréis porque los tengo hechos. Entonces la mejor opción para hacer estos chips es esta. Y te sale el chip exacto, ¿vale? Pues yo lo digo para que lo sepáis. Bueno, esto ya sabéis cómo se hace, tin, tin, tin. Esto lo tendré que hacer porque esto para generar genéticamente cosas, Genetic Replicator. Esta máquina la voy a hacer, esta también. Las tengo que estudiar un poco, porque no sé mucho para qué son, pero las investigaremos. Ahora la que me industria a mí es el Industrial Apiary. Creo que tengo que tener industria. Vale, aquí tengo para partir. Vamos a hacer tres más. Tengo de sobra todo. Vale, pues qué hago. Vale, ya tengo tres más que me llevan hasta acá. Esto no sé para qué coño es. Me lo he hecho y no sé para qué coño es. Vamos a dejarlo aquí porque la verdad no sé para qué coño es. ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, me acuerdo. ¿Qué os iba a decir? A ver, esto vamos a dejarlo aquí. Esto ahora no lo voy a usar. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto no tendría que estar aquí, tendría que estar aquí dentro. Vamos a hacer esto aquí para que no nos moleste. Esto lo podemos meter ahí, que no nos moleste. Pues eso. Entonces, a mí el que me, en verdad, el árbol que quiero hacer es este, que es el Common Alder Sapling, porque lo necesitamos para el Witchery, supuestamente, claro. La semilla de este. O sea, el sapling necesito. Claro, supuestamente lo tengo que hacer así. Es lo que yo creo. No lo sé exacto si funcionará, pero se hace con esta forma, ¿vale? Entonces yo voy a ir mirando esto a ver cómo va. A ver si esto me genera algo raro. Hostia, esto está ya. No, está bien. El que está casi cago es este. A ver. Y. No sé si consiguen alguna especie de mutación. Pero las podemos mutar, ¿eh? O sea, si yo ahora pongo otra distinta, se pueden mutar entre ellas, ¿vale? Yo ahora, que al hacerlo así, lo que estoy generando es esto, que es lo que me interesa, ¿vale? No tengo ninguna. Es aquí, me ha dado dos. Estas se las analizo ahora. Pues no pone nada. A ver. Aquí no sale nada aún. Vamos a hacer una mutación. A ver. Esta la vamos a poner aquí. Vamos a coger otra. Mira, vamos a hacer una cosa. A ver. Si yo ahora cojo 10 de estas, la quito aquí, la pongo aquí, ¿qué pasa? Por probar, ¿eh? No sé lo que va a pasar. A lo mejor sale ahí una rana. Un zombie. Por probar. Y si a esto le quitas estas y le meto esta, ¿qué? Supuestamente entre ellas me darán una nueva especie, supuestamente, creo yo. Esto, Gen Industry, tiene una de color azul que no sé para qué es. Gen Industry. Hay una, hay un update que es azul. Mira, no tengo ni puta. ¿Ves? Este que hace el Humificer Upgrade. Este sería para las de agua. Me tengo que aprender todo esto cómo se hace. Pues la verdad que me interesa tenerlo. Este será el Upgrade. No sé para qué es esto. Esto también lo tengo por ahí crafteado, que no sé para qué es. Estudios, territorio, great. Nombre, moletia. Estas serían para las de jungla, ¿vale? Esto emula una jungla, supuestamente. Nutrier, great. Florerum, great. O sea, esto me imagino que lo que hará es que cojan más flores, no lo sé. Sí, great. Open Sky. Ocean Emulatio. O sea, estas son. Están un poco chungas. Mira, estas hace con. Hostia, este nuevo, Rapid Lazuli. Y este. Vale. Y este. Color. Temperatura menos 25%. O sea, este baja la temperatura. O sea, estas para las de nieve sería la caña, ¿no? Esta de temperatura de menos 25 grados. Sí, estas son las buenas para las de nieve. Yo voy a intentar hacer todo, ¿vale? Le voy a enseñarle la máquina, cómo se hace todo. Ahora aquí no, para que no se llenarlo aquí, que es un coñazo. A ver,
Estaba utilizando la Forest Drone, ¿no? Aquí me ha dado la Forest, no sé qué. Pero claro, no sé si me la ha dado bien. Forest. Sí, es la misma, ¿no? Flowers. No me ha hecho aquí ninguna. Yo creo que aún no la había hecho. No, no, si se junta con ese es porque no están hechas aún. Mira, aquí ha salido una nueva. ¿Ves? La Common Drone. ¿Vale? Ese ya es nueva. Esta es igual. No sé por qué la he puesto separada. Si son iguales. ¿No? A ver, vamos a analizarla. Esta es la Shift Light. Y esta es. Pues bueno, parece que no son iguales, ¿eh? Mira, esta tiene una mutación, ¿ves? Ya aprendí una mutación, la Forest. Con lo que he hecho con esta, se ha mutado la Common Drop, ¿vale? ¿Vale? Ya tenemos ahí. Ahí está. Common Drop, tengo que dar a esta. No sé por qué no se juntan, se ve que son distintas. A ver, Forest ha creado la mía. Esta ha creado la. Es que esa no sé si está haciendo la mutación. Es esta sí, ¿vale? Esta sí que me interesa cogerla. Ahora la cojo. Analizo. Me está diciendo ahí que se ha creado con este, con esta. Sigue haciendo lo mismo. Ves, aquí dice la mutación. Y ya está. Entonces, si yo ahora cogiera, quitara esta y metiera una de estas, a ver qué pasaría. Vale, está la misma. No sé dónde irá. Estas dos son iguales. Que me da son iguales. Ah, vale. Esta pone esto y aquí pone Nado Forest Hybrid. Vale, esta es una Hybrid y esta es normal. Entonces lo que tendría que hacer ahora es mezclar estas con las híbridas. Esto es ir mezclando, ¿vale? Esto es hacer aquí un cacao y mezclándolas todas. O esperarte aquí y la que te vayan dando las vas poniendo aquí, ¿sabes? En esta sección. Esto lo vamos a hacer mucho. Un cráter de esta vamos a hacer 10 más. Porque cabe un 4. Yo solo quiero. Vamos a llevar las todas. Las que me deje, pues se meten. Ya está, son 4 solo. Esto las tengo preparadas. A ver. Genoma drone. Vale, son iguales, pero ya me las han separado, ¿vale? Como podéis ver, si ahora la meto aquí. A ver, esta es una de esta. Mira, esto, aquí ya me salen dos mutaciones. Mejores. O yo que sé. Y ya está. De mutaciones y ya está. Y esta se puede mezclar, no, esta con esta tampoco, y con esta sí. Entonces estas son iguales que estas. A ver, aquí han salido dos más nuevas. Entonces, a ver, esta es la life y esta no la he investigado. A ver, la híbrida, vale, esta la híbrida, entonces si la híbrida la mezclo con esta, ¿qué pasa? A ver, esta no está analizada, la analizamos. Estoy jugando, ¿vale? Esto sí, jugando. O sea, claro, pasa aquí. Ah, vale, te dice que es una híbrida, entonces la híbrida va. Coño, ¿qué pasa aquí? Hostia. Más de dos nuevas. ¿Sí? La híbrida. Ah, vale. Que ha cambiado el color, coño. Esta es una normal. Y esta es una híbrida. A ver, esta es esta. Vale. Esta es la normal. Esta es la híbrida. Debería ir aquí. Mira, Common Híbrida. Y esta es Forest. Vale, son distintas.
yo quiero que cojas cosas, coño. Uf, qué jaleo de cosas de estas, tío. Estaba ahí dando hasta dolor de cabeza ya, tío. Esto más complicado. Esto lo tengo que mezclar con nuevas. Con nuevas especies que tengo por ahí. A ver lo que me sale. Esta no está analizada. Esta es una híbrida también. Esta es otra híbrida. Esta sí que me está dando nuevas. Por lo que veo. Esta está en proceso. No sé qué le pasa. A ver. Yo lo que quiero son reinas, ¿vale? Vamos a ver, vamos a buscar una reina de ahí abajo. A ver. Esta y estas. En de extreme. Este que mezclara, tío. El color es raro, tío. Me la voy a analizar. Embriteret. A ver, vamos a probar. A ver si me la deja coger. No lo sé. La verdad que no tengo ni idea. A lo mejor me dice que no. No, no, dron. Espérate, tranquila. A ver. Drone Life, drone no sé qué. ¿Dónde están los híbridos? Vale, la voy a mezclar con una híbrida. ¿Qué pasa? A ver qué pasa con una híbrida. Ah, hija. Hostia. Hostile Flower. Vale, me está diciendo que necesita cactus. ¿No? Sí. Se ha transformado en una cactus. ¿Alguna de estas? No. ¡Qué cabrona! Necesita cactus. A ver, vamos a ver si... A ver, vamos un momento a la base. Base, he dicho base. ¿Me da tiempo? Sí. A ver. Gendustri. Vale, vamos a ver. Vamos a ver los update que hay. No entiendo mucho de ellos, pero a lo mejor hay alguno que hace algo. No lo sé. Desert Emunation. Vale, este es un, este me interesa. Aunque el Desert Emunation... Vale, a ver. No lo puedo hacer, que falta... la tontería esta. El chip. Hemos dicho este. Vamos a hacer unos cuantos. Tiene que faltar. Ah, las tonterías estas. Vale, vamos a hacer. Esto lo quiero enseñar a la máquina. Vale, ya está. De la máquina ya sabe hacerlos. Hola. A ver, había uno que era para. Humidifiki y este era humidifiki menos 25. Este era Ocean de Munatio Winder. Esto me lo voy a tener que traducir. Health. Esto sería como fuego, ¿no? Algo así. Seal Open Sky. Esto sería ski. A lo mejor sería hielo, ¿no? A ver. Cover upgrade. Baja la temperatura en el 25%. Se hace. Vamos a hacer lo que lo podemos hacer ya. Me lo quito del medio. Territorio no sé qué. Producción no sé qué. Sieve. Más 25. Estas serían para las de calor. Estas. Para las de agua. ¿O qué? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Y este es el poder del centro. Mira, no, que falta ahora. Ah, mierda, mira, los Bismax sirven para esto. ¡Hostia! Pues lo vamos a tener que meter en este sistema, ¿sabes? Porque los tengo allá. A ver, vamos a meter esto primero. No, con el, esto no lo hagáis nunca con el pico, que cuando lo hacéis con el pico se cerralla. Y por lo menos a mí se me ha cerrado ya. No lo he vuelto a probar. No lo probéis. A ver. Gen Industry. No. Voy a crear. Me tendría que salir. Nombre de objeto. Gen. Cabe. ¿Por qué no me sales, cabrón? Vamos a poner upgrade. Put. Grade. Vale, necesito este. Vamos a hacer 10 que se pueden hacer fácilmente. Vale. Luego era... ¿Cuál era el otro?
este, vamos a hacer 5. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De este vamos a hacer 10 más para tener, que no tengo. De este vamos a hacer 5 más para tener. Y ya no. Entonces, tenemos de este, vale. Tenemos de este que se divide entre 2. Necesitamos de desierto. Y por el otro. Y ya está, ¿no? Entonces, abejas. Vale, vamos a ver esto. A ver si funciona esto que te os digo. Pues esto emula el desierto. Vamos a ver. Ah, me está pidiendo flowers. Está detrás la flower, tío. No flowers. Quiero amarillas. Amarillas. Esas son las... diente de león. A ver, diente de león. Joder, pues no tengo otra vez. Ahora te pongo todas las que quieras, tío. Ahora te pongo todas las que quieras. Toma, toma diente de león. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Toma, toma. ¿Ya? No me jodas. Que te estoy poniendo aquí yo flowers de estas por todos lados. Mira si hay. Me cago en tumoras. Temperatura hot. Produce, modifique. Territorio. Modifique a grit. Modifique a grit. ¿Eso qué es, tío? No me deja poner dos de estas. Vaya. No flower. Skip obstruct. Obstructed. Skip obstructed. Energy secretive. Vale, temperatura hot. Modificar. Vale, modificar. Hostia, estas tías. ¿De qué coño son, tío? Diurnas. Nocturnas. Son nocturnas. Hostia. Funcionan por la noche. Mira, una nueva. Cultivate drone. ¡Hostia, Pedrín! Esa es nueva, tío. Y aquí, esto me lo llevo. Y a ti también te llevo. Ahora, ya tengo más. Y para el sistema, que lo tengo aquí. Ahora, esto, esto y esto y esto. Para el sistema y esto también. Ahora, estas son igual. Bueno, aquí ya me está diciendo que no. Si le meto esto, ¿qué pasa? Se hace igual. Y esta me crea una nueva, tío. A ver, vamos a analizarla. Es jugar, ¿vale? Es esta de aquí probando. Cultivate forest. Forest no sé qué, no sé cuánto. Vale, esto que genera, lo mismo. Se transforma con eso. Class, order, family. Vale, eso no tengo. No tengo ni puta idea. Vale, a ver esta dónde está haciendo. Vale, esta. Vale, esta ya ha acabado. Vale, si la modifico con esta, ¿qué pasa? A ver, ¿qué me da? Este está bien, vale. Y este está perfecto también. Esto vamos a quitarlo. A ver qué pasa. A ver. Ay, no. Tú no. Este. Cabechón. Una. Esto yo creo que es tontería que no se analice, tío. La meto y la tomo por saco. ¿Esto qué? ¿Vas a hacer algo o te has quedado ahí? A ver, eso es que la tengo que analizar. Vale, ya estás, analizada. Ahora, cógela. ¡Ole! Ya se la ha cargado. Ya no queda. ¡Hostia! Pues me he quedado sin la mierda esa, ¿no? Joder. A ver, vamos a meterte una habilidad. Common Queen. O sea, esta se ha modificado. Espérate, vamos a analizar esta. Ah, no me queda. Espérate, aquí creo que sí que tengo. Vale, una solo. La puedo. ¿Qué he hecho? Ah, me creía que había hecho algo. A ver. Ole. Common, common. ¿Esto qué es?
sé. Edita más, pero no tengo, chaval. Vale. Esto lo que no sé es si se puede modificar con una de estas. ¿Dónde está? Coño. Ah, que está aquí dentro. No me jodas. Coño, que te cierres. No. ¿Dónde está? ¿Y la reina? ¿Se ha ido volando? No me jodas. Que he perdido a la reina, tío. ¿Qué me había hecho? Esto lo vamos a quitar de aquí, porque es una reina que la cabrona pide muchas cosas y ahora no tengo nada. Así lo he metido aquí. A ver, vamos a ir para abajo, que aquí tiene unas cuantas reinas. Water Princess. Vamos a probar esta de aquí. Ah, que está aquí, coño. No, esa no era. Esta la dejamos ahí, esta también, esta también, esta también, esta también. Esta me la voy a quedar. ¿Y esta qué es? Hostia. Vamos a probar esta de aquí, a ver qué tiene esto. Barba. A ver, esta está aquí. Vale, pues entonces aquí. A ver, era. ¿Cuál era? Esta. Vale, no está analizada. Necesito mierda de estas. A ver. ¿Dónde hay cosas de estas? Mira, esto es lo que necesito para la base. Vamos a dejarlo en la base. Vale, allá. Esto es lo que quiero. Lo metemos aquí. Ahora por aquí creo que tenía 16. Vamos a cogerlas y las metemos aquí. Esta es la que no estaba analizada. Water. Esta no da un color azul. Vale. Estas tampoco están analizadas. Steel Hacks. Esta también es una híbrida. Vale, vamos para allá. Vamos a hacer la mezcla, a ver qué pasa. Aquí, uy, me cago en... Me he metido aquí. Ay, señor, que me he metido. Sin querer. Vale, a ver, pero vamos a hacer una cosa. De esta la vamos a meter... Coño, ¿qué ha pasado? La se ha cogido sola, yo no he hecho nada, ¿eh? Esta no la llevamos, ¿vale? Esta sé que pone una reina. Vamos a poner esta. A ver qué pasa. El bioma, por lo que veo, está bien. Esta no tiene nada. Claro, ahora esta la cambio y le meto estas. Esta está ahí en proceso. Supuestamente. Esta está ya analizándose. Ahí va el 3. A ver qué sale. A ver, esto se va. Ah, mierda, no tengo hueco. Vamos hasta aquí. Vamos a coger el amarillo. Y vamos a meter esto. Ah, que está aquí dentro. Sí, mira dónde está. Jeje. No me he acordado de esto. Que sirve para eso. Entonces, si la tiras automáticamente, esto la recoge. Y te la guarda. Vale, aquí hemos dicho que no teníamos reina. Vale, ya tenemos. ¿Qué me estás contando? Vale, quitamos esto. ¿Ya? Se pone esto aquí. Creo que hay que ponerle agua detrás. Pero no me acuerdo ahora cómo, por qué se hacía. Creo que... Espérate, vamos a mirar una cosa antes de... A ver, lo metemos aquí. Luego aquí. Y aquí en el cofre de Witcher tengo... No, mierda, no lo tengo. ¡Me cago en! Creo que se me iba, chato. Ah, creo que es mi día, macho. A ver, ¿cómo se llaman las tonterías estas, tío? Se me ha olvidado el nombre, lo sabéis. Cago en todo lo que se venía. Es como... Ah, no me acuerdo cómo se llama, tío.
la hojita esta, tío, que se queda en el suelo. ¿Cómo coño se llama? Esto. Vale, hay que coger esto. Vamos a poner aquí. Agua, un cubo. No, un cubo. Vale, ya está. Con esto ya no vale. A ver, abejas. A ver, era aquí, ¿no? Vale. Ponemos un cubito. Creo que es así. Y esto encima. Dice generando capacity. Hard mover box. Como un queen. Ni puta idea, tío. ¿Y esto? No. No sé qué pasa aquí, tío, que no me deja hacer nada. O sea, vaya o esto. A ver, vamos a quitar esto y esto. Ay. Este está fabricando ahí cosas raras. Esta también. Sigue fabricando. Y si lo metemos aquí. Este aquí. Vale, te pide nocturnidad y hostil envidamiento. O sea, necesita desierto. Vale. Esta es de desierto. Pero yo tenía aquí desierto, tío. No me jodas. Te estoy metiendo las de desierto, que son estas. Este no me deja regalar. Humidifique. Humidifique. Yo qué sé, vamos a dejar aquí, tío, que me estoy mareando ya con esto. Esto es un rollo total. Esto es un rollo total. Vamos a dejar todo. Esto lo dejamos también. Esto también. Y bueno, ya iré yo practicando a ver qué puedo hacer. Y ya lo enseñaré, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Un poco aburridete, lo siento. Pero no hay otra cosa. Así que, pues nada, tíos. Que os dejo y nos vemos en otro capitulillo de estos, ¿vale? Vamos a dejar todo esto aquí. Y ya voy a investigar a ver qué se puede hacer con esto. Esto vamos a quitar. Esto lo dejo aquí. Esto aquí. Esto aquí. Bueno, esto por ahora no lo voy a usar. Pues nada. Que aquí se acaba. No sé si esto genera algo. ¿Esto qué? Aquí hago esto. ¿Rayo? ¿Qué es esto aquí? Una llave de datos como un edificio normal. Humidifica porque esto es quita esto. Vale, vale, vamos a ver. Vamos a hacerlo. Casa. Thank you.
que hay que cambiar las flores y poner cactus, me parece. Y aquí no sé, ¿el qué? Creo que es agua, ¿no? Puede ser. Bueno, ya lo revisaré, porque ahora mismo... Ahí, me voy a apuntar. Bueno chicos, lo dejamos ya, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Joder. Yo de ti no me metería. No, por no, si acaso, no, que se no, cierra enseguida. Espera, mira, mira aquí, pero no te metas, levántate, no te... quítate de ahí. Ahora. Mira, One the focus. Pero tampoco se ha escondido, has hecho mucho. Ya, pero no te metas, que yo vi a Tonacho hacerlo. Se cayó para adentro y casi no sale, ¿sabes? Le costó un huevo poder salir de ahí. Uh-huh. Ese sirve más para paredes. Paredes le das y te la abre y puedes pasar. Ya está. Yo lo hice el otro día aquí para probar. Y hice aquí, pues eso, la pared que estaba cerrada. Y digo, voy a pasar por aquí. Y nada, le hice aquí un boquete a la